Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Vamos el día de hoy a trabajar con ustedes. Veo que tenemos aproximadamente 17 estudiantes. Vamos a ver si sí, 17 estudiantes que están en el que están instalados. A ver. Como habíamos quedado, vamos a hacer ciertas retroalimentaciones, revisiones de los avances. A ver, Anchundia Evelyn. Anchundia Evelyn, ¿me escuchas? Ya. Por favor, me muestras quiero revisar tu árbol de problemas, por favor. Ya, ¿Puedes ya voy. compartir pantalla? Ya. Igual cualquier pregunta que vengan haciendo el resto lo pueden hacer a través del chat, ¿no? Tengan todos listos su documento, por favor. Bien. Ahí está. Gracias. Ya, a ver, ¿tienes aquí tu tema de qué se trata? De una aplicación web móvil basada para el aprendizaje, es como un juego, pero es para un aprendizaje dinámico en los estudiantes que ven la asignatura de programación Mira, orientada a objetos. yo le hubiese puesto el tema allí, aplicación móvil para juegos dinámicos. Me refiero al tema, ¿no? Ah, no, el tema es otro, no está ahí. Bien. Dice que un problema, bajo nivel de motivación. ¿Qué asignatura es esta? ¿Mandé? ¿A qué asignatura corresponde esa sigla? Programación orientada a objetos. Ah, ya, programación. Sería importante no poner siglas, recomendaciones no poner siglas. Primera observación que te hago para mejorar, ¿no? Bien. Ah, ya. Ya, no poner siglas. Entonces, bajo nivel de motivación. Primero veo que está muy sencillo. No te lo estoy revisando como deber, por si acaso. Te lo estoy revisando ya como que si fuera tu asesor, tu tutor. Ya. Haciendo la de abogado del diablo, como que fuera miembro del tribunal. Está demasiado sencillo. Yo no creo que solamente tres causas tengas. ¿Sí? Dice, bajo interés de los estudiantes. El bajo interés de los estudiantes no me demotiva. Esto no es coherente. ¿Sí? ¿Qué me demotiva? De pronto, la materia difícil, el profesor con explicación inadecuada. Aquí no era algo, tienes aquí, metodología y técnica de enseñanza focalizada en el modelo tradicional, ¿de parte de quién? Tienes que especificar. Ya de pronto esto sí es coherente con el problema. Recursos de enseñanza tradicional no lúdico, ¿a qué te refieres con no lúdico? La enseñanza tradicional, el pizarrón o el que el profesor lleva, el sílabo, la. Yo ahí le pondría... recursos del proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, obsoleto, podría ponerme allí. Entonces tienes que mejorar. ¿Qué otra cosa me podría desmotivar? De pronto, el profesor asignado, inadecuada explicación del profesor asignado, profesor con demasiado grado de rigidez. Cuestiones así, eso podría desmotivar. ¿Sí? Entonces, para mí, tú tienes que corregir esto. ¿Sí? Tienes que corregir esto. Vamos a ver las consecuencias. La desmotivación de la materia dice que el estudiante es apático y reacios, pero tienes que complementar. Yo diría, qué sé yo, que mi importismo, desinterés, ya. Otro error que veo es que las flechas de las consecuencias son hacia arriba. Ah, sí, eso que teníamos una inquietud. Están acá. Ahí están las flechas hacia arriba. No sé si la está viendo. Ya, sí, la veo. ¿Y por qué me mostraste la anterior, pues? Es porque eso que tenía yo una duda, porque en las antiguas explicaciones, En la bueno, los causa, no, sí, de implicado. En la causa-efecto. estaban hacia abajo, pues, y en los documentos que No sé usted si me aclaré. subió, Todas las flechas son hacia estaban arriba. hacia arriba. Y fines también es hacia arriba.
Bien, entonces ya te dije los errores que hay por aquí. Por ejemplo, el bajo nivel de motivación, yo no pondría aprendizaje no significativo, sino aprendizaje debilitado. ¿Sí? El aprendizaje debilitado, entonces, bueno, ya esto sí está correcto, sí tiene coherencia. Esto de aquí, habría que cambiarle las palabras. A ver, yo no creería que el hecho de que esté desmotivado no me va a hacer reprobar la asignatura. Yo más bien pondría altas probabilidades de reprobación de las asignaturas. ¿Sí? Porque ya poner así significa que si hay 10 desmotivados, los 10 pierden. Entonces, para que tú puedas tener bien el árbol, vámonos al árbol de problema ahora. Ya, ok, ya. Imaginémonos que esté bien las palabras, ya veo que has puesto en situación positiva, ¿verdad? La situación negativa del problema la pasaste a situación positiva. ¿De acuerdo, gente? ¿De acuerdo, ¿cuál es tu nombre? Evelyn. Evelyn. Entonces, claro, ¿verdad? Aquí, para todos, aquí les va a aparecer, este es componente 1, componente 2, componente 3 y componente 4, en el caso tuyo. Pero sí veo que hay muy pocas causas, deben haber más. Entonces aquí, a ver, voy a borrar para que no te confundas. Te aparece un nuevo componente que va a ser, ¿con qué quieres solucionar todo esto? Lo quieres solucionar con el producto informático, ¿verdad? Con la APT. Sí. Ya, entonces, aquí tú pones que tu componente es tener la APP. Bien. Y para lograr esa APP, tú necesitas diseñar, desarrollarla, implantar, pruebas y entrega. Esto de aquí son las actividades. Para obtener la APP y que tú vas a lograr que todo esto se cumpla. ¿Sí me entendió? Claro, eso está en el árbol de acá. En el árbol de acá. ¿Y por qué lo tienes que poner en otro árbol? Ah, no, en el otro árbol que especifica dónde está el propósito. Es ahora que lo pusiste. Ya es la finalidad. Déjalo ahí, no me lo cambies. Tú me estás cambiando las láminas. Ya, no me las cambies. Te meto presa ya mismo. Bien. El anterior era el árbol de objetivo. Bien. Todo sí. Esto que tienes aquí, de pronto esto, las tres cosas que tienes aquí, lo puedes incorporar al árbol de objetivo. Sí, aquí tienes tus objetivos, los otros, las otras situaciones. Porque si tú lo pones así, yo no veo ahí un árbol de objetivo, porque estás eliminando las cosas que quieres mejorar. Ya, a ver, primero. Segundo, la parte de investigación, yo pondría aquí la investigación de los inconvenientes en la proceso de utilizar. Esto pasaría a ser actividad de, inclusive de esto del diseño, esto también del diseño. Esto ya aquí, o sea, estás confundida. Sí, a ver. Para todos, cualquier cosa que quieran hacer, una aplicación móvil, una página web, un prototipo, un estudio, todos van a tener, si quieren que les desglose un poco más, si quieren que les haga un poco más desglose, primero levantamiento de información. En el levantamiento de información es esto que está aquí. ¿Sí? Segundo, requisito de usuario y requisitos del sistema, que prácticamente es esto de aquí. Bien. Viabilidad del proyecto, factibilidad del proyecto, técnica, operativa, económica. Allí sí, diseño, desarrollo, implantación, pruebas, informe final. Esto que les acabo de explicar aquí, deberían tener todos. Ahora sí, ándate, Evelyn, pásame la lámina del árbol de objetivos. Evelyn, ya, gracias. Aquí. A ver, ¿cuál es el objetivo?
El objetivo, mijita. Ahí. Aquí debería ir esto. Aquí. ¿Sí? Entonces, en el árbol de objetivo se me genera el medio, la solución, el remedio, la receta para mejorar el problema y para alcanzar estos objetivos. ¿Sí? Todo en general, la aplicación es el medio para llegar a los fines. Pregunto a todos, ¿me entendieron? Jóvenes, respondan, ¿me entendieron? Sí. Bien, parece que hay uno o dos estudiantes, el resto parece que está ahí con la imagen más congelada, que no dicen nada. Entonces, como quiera, los componentes van en el objetivo central. A eso se refiere, ¿verdad? Se las he explicado siempre. Sí, ¿no? Ah, ya. Así se las he explicado siempre. Ya. En este caso, me va a aparecer un cuarto componente. Ya. Pero Evelyn tiene que hacer estas correcciones, lo veo muy, 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 muy light esto. Está muy light esto. Primero las causas y luego los medios. Tienes que mejorar la redacción. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bien, vamos ahora con Eduardo Lino. Ves, justo te salió a ti. Comparta lo suyo, Eduardo. Bueno, mire, ya. me alegra que cada uno ha tenido su metodología para hacer sus esquemas, ¿no? Ya, ese de ahí, ¿qué es, Eduardo? Un estudio. ¿Perdón? Un estudio. Sí, sí, no, pero el diagrama, la representación, ¿es árbol del problema o de objetivos? Árbol del problema. Ya, hay que poner un título, ¿ah? Por ahí, que se note. A ver, me decías, tu trabajo es de... Un estudio acerca de la conexión inalámbrica al DIF. Ya, es un estudio lo tuyo, ¿no? Sí. Ya. Bien. Ese estudio, ¿qué nomás abarca? ¿Cuál es, hasta dónde está delimitado? ¿Perdón? ¿Cuál es la delimitación del estudio? ¿Hasta dónde abarca? Solo la Facultad de la Ciencia Informática. Sí, me refiero, abarca solamente el tableado, abarca todo, el integral. Sí, tenemos pensado lo que es una infraestructura. ¿Hasta dónde está...? Está delimitado. Tiene que delimitar. Buenas tardes, disculpe, yo soy el compañero de Eli. Es el análisis y diseño de la infraestructura inalámbrica. Ya, a ver, vamos bien. Deficiente calidad de conexión inalámbrica. Ya, deficiente conexión. Bien. A ver, aquí hay una cosa que tengo que aclararte. ¿Es la conexión física o es la conectividad? Se refiere al usuario. Yo quiero tomar señal de internet. ¿A eso se refiere? Sí. Ya, entonces debería, en vez de conexión, yo le pondría conectividad. Porque esa conexión me puede hacer confundir con alguna conexión de un switch, o alguna conexión de la P, entre otras cosas. O sea, se refiere a la calidad de señal que tenga versus el ancho de banda. Versus el ancho de banda de acuerdo a la cantidad de usuarios. Bien, falta de recursos. Si no hubiera recursos, no existiera ni siquiera lo malo. Entonces, primer error, la definición de un problema no se pone la falta de. Yo pondría insuficientes recursos, recursos limitados. Ahora, habría que ponerle qué tipo de recursos. Materiales, económicos, mano de obra, hay que especificar. Bien, aquí, falta de, otro error, ¿sí? Falta de acceso, bien. ¿Le puedes hacer un poquito más de zoom? Por favor, ahí, ya. Bórrale esto de aquí. Esto de aquí, elimínale, bórrale, exacto, ahí está. Bien.
aquí nosotros tenemos, tú estás poniendo aquí, no sé si serán palabras propias o no, pero habría que revisar bien eso, ¿no? Baja banda ancha de internet. La baja banda ancha de internet. Ahora, si tú te respondes, aquí podría hacer falta de recursos, no falta, insuficiente o limitado recursos tecnológicos. Tiene que ser todo coherente. ¿Sí? Baja banda ancha. Como que está medio contravalengo, habría que mejorarle las palabras o ubicárselas bien, ¿no? ¿Sí? Banda ancha de internet, de baja capacidad, de bajo, no sé, habría que buscarla. Ambiente, entorno. ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa con el entorno? No tiene ninguna cualidad. No dice si es bueno, si es malo, no dice nada. Incorrecta ubicación de los access points. ¿Sí? Incorrecta ubicación de los access points. Podría ser, pero debe estar en el fundamento de esto. Sobredemanda en horas pico. ¿Sobredemanda de qué? Sobredemanda de usuarios, sobredemanda de ancho de banda. Hay que especificar. Bien. Mala calidad de los equipos inalámbricos. Yo no diría que al final la calidad es mala. Probablemente el equipo es obsoleto, probablemente el equipo tiene limitaciones de técnicas, entre otras cosas. ¿Sí? Access point con baja señal. La baja señal me genera una mala calidad de equipos. Al revés sería. La mala calidad de equipos me genera una baja señal. ¿Sí? El router en mal estado no me puede generar, bueno, al final me puede generar una no mala calidad, sino aquí tienes que mejorar esto. Vamos a la parte de los efectos. Sube un poquito más, por favor. A ver. La deficiente calidad de conectividad. Yo no diría imposibilita, porque imposibilita significa que no te accesa, ¿no? Y uno sí, otro no. Podría ser dificultad de acceso a internet, de conectividad a internet. ¿Sí? Largo tiempo de espera de qué? Para conectividad a internet. Bien. Depende si lo utiliza para actividades académicas. Porque yo he visto gran mayoría de gente utilizando para ver videos, para escuchar películas, perdón, para ver películas, escuchar música. ¿Sí? Generación de puntos ciegos. Sí. Yo no le pondría puntos ciegos, más bien de coberturas. ¿Sí? Y bueno, estoy aquí. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Vámonos al árbol de objetivos. Bien. Con las correcciones, con las observaciones que tienes, que deberías corregir. Ya eso ya es decisión tuya. Con las observaciones que deberías corregir, ¿te parece corregido esto? Bien. Y aquí te aparecería, ya englobado, primero el componente y luego las actividades del medio que necesitas para mejorar todo esto. Que en este caso es el estudio. ¿Sí? ¿Y diseño de qué cosa? Hey, estoy conversando con ustedes, este lindo. Análisis y diseño de infraestructura inalámbrica. Entonces, tú vas a tener una estructura inalámbrica. Una estructura inalámbrica moderna, nueva, actualizada, como sea. Entonces aquí van las actividades. Levantamiento de información. Diagnóstica, línea base de lo que tienes, diseño e informe final de tu prototipo. Y aquí tienes, y esto se te convierte, sin lo que esté marcado,
árbol de objetivos, y al ponerle lo nuevo sería estructura analítica del proyecto. Es lo ideal, es lo recomendable. A ver, un voluntario, ¿quién quiere presentar su trabajo? Gracias, este... Profesor, no sé si me escucha. ¿Sí, quién? Yo, Pico Kleiner. A ver, ese Kleiner anda pila, ¿o no? Está picado. Sí, profesor, con esas notas. Ya, le voy a compartir. Ya, listo. Ya, me confirma si ya se... Listo. Ya. Esta es la corrección que hicimos con la última tutoría que vimos sobre... Ajá. Ya, ahora... Aquí hay un error, Kleiner. Sí. Voy a poner mi marcador. Las flechas al revés, ¿eh? Las flechas son al revés, todas. Todas las flechas van hacia arriba. Ah, van hacia arriba. Sí. Ya. Mira, ¿saben ustedes? Esta flecha también tiene que ir hacia arriba. Todas estas flechas van hacia arriba. Ahí ya listo. Ya, bien. Sin ver esta flecha de aquí, a ver, déjame borrar bien. ¿Se te da cuenta esta flecha con esta flecha de acá? ¿Cuáles están más bonitas? ¿Las azules o las negras? ¿La azul marcada o la negra marcada? La negra se ve mejor por eso. ¿Por qué no hiciste el mismo esquema? ¿Ah? Sí, es para diferenciar sobre todo. ¿Cuál es? Es como un lunar feo. Ya. Yeah. Y es importante cuidar la estética. Es de forma, pero es importante. A ver, ampliar un poquito más, que soy medio ciego. Ya, profesor. Tampoco así, pues. Ya. Yeah. Bueno, casi quedó lo mismo. A ver, estudio diseño de generación de prototipo. Ya, sí. De pronto, ¿prototipo de qué? Habría que especificarlo, ¿no? Listo. Ya, por aquí arriba, los otros dos compañeros que tenían, podrían ponerle, tanto en el problema como en el objetivo, ¿a qué finalidad llegan? ¿Qué te, esa propuesta... Aparte de lograr lo que tú quieres, ¿qué lograría con los usuarios? Ah, ya. Yeah. ¿Sí me entiendes? Más o menos. Aquí ya, otro cuarto. Yo voy a hacer un prototipo para que todo me funcione mejor y de esa manera, qué sé yo, mejoro, captar, déjame ver qué tiene, propuesta de propiedad de tecnología, prototipo. Ya. Mejoro mayores índices de información, de datos. Ahí. Mayores índices de información de datos para esto que subrayo ahí, para la plantación de plantas allá. ¿Sí? O mayor productividad. ¿Sí? Mayor productividad de plantas allá, mayor eficiencia de recursos en la plantación de plantas allá, qué sé yo. Ya, yeah, profesor, sería un cuadro. Un cuadro y que apunten las flechas todas hacia arriba. Ahí, ahí, ya entiendo. Ya. Y eso mismo lo pones como estado negativo en el árbol de problemas. Listo, en la reversa sería. Exacto. Ahora, sí mismo, si sabes subir las escaleras, debes saberla bajar. Bien, déjame ver este... El árbol de problemas. Sí, el árbol de problemas. Bien, aquí este error, lo mismo. Falta de no es problema, sino... limitada confiabilidad, escasa confiabilidad, yeah. ¿Sí? Poca confiabilidad. ¿Sí? En los datos medioambientales recolectados, ya, pero datos recolectados en forma ¿qué? Manual. Sí, manual. Entonces hay que ponerle manual. ¿Sí? Bien. Ándate a las causas. Déjame ver las causas. Anda tomando apuntes por ahí, tu compañero de equipo que vaya tomando apuntes. Sí, sí. Me imagino que... Igual la clase grabada la puedes ver en el canal, ¿no? A ver, tienes
tres categorías: método, contexto y la parte cultural. En el método, técnicas, podría ser al revés, ¿no? Empleo de técnicas ambiguas, ¿sí? Ya, de acuerdo, está bien. El desconocimiento hace que las técnicas ambiguas las emplees y te genere esto. El contexto, determinación de datos mediante observación. Yo diría mediante observación subjetiva. Sí. Subjetiva significa, yo creo que es eso, más o menos. Exacto. Me parece. Ya. Eso de allí me va a determinar valores a mí. ¿Por qué caducos? ¿Qué significa para ti la palabra caduco? Caduco viejo. Ejemplo, dispositivos que ya... A ver, aquí estás haciendo observación, no estás utilizando equipos. Ya. Ya entiendo. Entonces, esta observación, ¿qué te genera? ¿Sí? Ya, profesor, pero esto sería en causas, ¿no? Sí, estamos en las causas. Ya. Esa observación subjetiva, ¿qué te genera? Genera datos incorrectos. No, datos no confiables podría ser. Datos poco confiables. ¿Sí? Datos poco confiables de operadores con escasa experiencia. O con operadores de mano de obra no calificada, mejor ponle. Con operadores de mano de obra no calificada. Y así tienes que seguir revisando todo, ¿no? Ya, profesor. A ver, vos que generé por intervenir en la implantación, ¿tú crees que... Espérate. ¿Tú crees que el poco interés que tenga alguien me genera que el terreno esté alejado de la población? No, profesor. Más bien creemos que estas tres son distintas. Causas culturales. Yo me pongo aquí, espera un ratito. Si yo analizo esto, déjame borrar. Si yo analizo este pedacito de aquí, esta es mi causa y este es mi efecto. Si yo analizo esto de aquí, causa, efecto. Si yo analizo todo el árbol, esta es la causa y lo de arriba es el efecto. ¿Está claro? Sí. Ya, entonces, estoy aquí. Desmárcale, por favor. No, esta la tienes marcada aquí. La tienes marcada esta. Ya. Sácale el puntero de aquí. Ahí, gracias. Bien. Si yo tengo poco interés en invertir, ¿sí? Me genera un terreno alejado. Más bien yo creería que es al revés. ¿Sí? El contar con terrenos alejados de la población, entonces me puede generar poco interés para invertir o para comprar en la plantación. Podría ser por allí, pero ahí como está no está correcto. Ya después le corrige. Ya, listo. Bien, ahora, si lo pones aquí, este sería ahora mi causa y este es mi efecto, ¿verdad? Porque voy a analizar entre estas dos. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Si hay poco interés para invertir, entonces, ¿qué tiene que ver con la señal de red telefónica? Ya, nosotros como interpretábamos los otros árboles y veíamos que las causas eran distintas y todas tenían que ver a la misma categoría. Entonces por eso le decía que estas tres causas para nosotros. No le veo correcto eso allí. Ya. Ya, bien. Para todo el grupo, vayan haciendo sus análisis como estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Primera sugerencia, vean que todas las flechas estén hacia arriba. Segunda sugerencia, vean que el tamaño de la letra sea legible. Tercera sugerencia, traten de ponerle, ya te respondo, Génesis. Tercera sugerencia, traten de ponerle frases entendibles, pero que estén específicas. ¿Sí? Y la cuarta es que tenga coherencia entre la causa y el efecto particular, entre la causa y el efecto del árbol.
podríamos poner una linda sugerencia, es que el árbol, el dibujo, el esquema, esté bonito, esté guapo. ¿Sí? A ver, Génesis. Bien. Puede ir hacia el centro, Génesis. Hacia el centro o hacia los lados, apuntando al problema. No hay problema. Pueden ir, pero la flecha tiene que apuntarme en el árbol de objetivos hacia lo que estaba transformado con problemas y me transforma en mi objetivo general. ¿Sí? O propósito. Deben apuntar hacia el propósito. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? La puede hacer por el chat, por favor. Bien. Dejo de compartir entonces. Sí, ¿algún otro voluntario? Ya. Una última gracias, pregunta. Entonces, abajo las causas, arriba los efectos. Sí. Sí. Ya. Listo, gracias. A mí me gustaría compartir, ingeniero. Mi... ¿A quién, por favor? Hola. ¿A quién le gustaría compartir? A Medrana Tuala José. Ah, ya. Vamos, José. Es que se me había desactivado el micrófono. Es que no te veía. Ya le comparto. Tenemos 28 de 41, nos faltan 3 estudiantes, no sé, se han ido de vacaciones. Disculpe, profesor, uno de mis compañeros se quedó sin internet porque se arrancó la fibra de su casa. ¿De la mía? No, de la casa de él. Ah, ya, ahí sí, hablemos claro, ¿eh? Sí, ingeniero, me confirma si puede ver. Sí, mismo, sí está listo. A ver. Ya, sí. Bien, bueno, de manera general, me alegra que estén presentando casi todos los gráficos con buena estética. La mayoría están bien, o sea, en términos generales están bien, ¿no? Por ahí una que otra fallita de forma con las fechas. Bien, aquí lo que sí he visto como factor común en lo que hemos presentado es que no tienen un título, tienen que ponerle un título. ¿Sí? A árbol de problemas, por ejemplo. Bien. A ver, cuéntame, ¿dónde está? Cuéntame, José, cuéntame, tu tema de estudio, ¿cuál es? Es un proyecto integrador, es el desarrollo de una plataforma web para impartir cursos virtuales por parte de la Facultad de Ciencias Informáticas. Plataforma para impartir cursos virtuales. Sí. Ya. Ok, está bastante bien el problema. Pero tú has puesto para la ULIAN. Sí, es que es de la facultad para el resto de la comunidad universitaria. Entonces, tu ámbito de acción es a toda la universidad, ¿no? Claro. Ya, claro. Vamos viendo. Las causas, vamos observando estas dos. Poca planificación en la búsqueda de soluciones. ¿Qué soluciones? Soluciones a esa problemática, que carecían de una alternativa, carecen de una entonces, alternativa tecnológica. Búsqueda de soluciones tecnológicas, tecnológicas para impartición de cursos. Ya. Esa poca planificación dice que te genera poca eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, aquí no estoy de acuerdo. ¿Sí? La poca planificación, porque ya está aquí en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de continuar, ¿a qué curso se refiere? ¿Cursos extracurriculares? Cursos de manera general, por ejemplo, que la facultad desea ofertar un curso de programación móvil. Los estudiantes pueden inscribirse ahí y recibir un curso. Pero acuérdate, imagínate, tú me dices para la universidad que yo creo que alguien de derecho no va a querer hacer un curso de... Claro, de pero o sea, me refiero, es de manera general, cursos que la facultad puede impartir en el área ya de tecnologías de la información. Puede ser un curso, qué sé yo, de Excel. En vez de que se dé de manera presencial, va a ser de manera virtual. Claro, o sea... Está orientado para impartir cursos de manera general. Ya. Bien, entonces esto de aquí como que no me calza bien, no me cuadra. Porque si yo tengo poca planificación, para no tener una plataforma,
lo que me va a generar es que aquí yo tenga de pronto procesos inadecuados, procesos de enseñanza, procesos, ¿cómo sería yo? Espera un ratito. Procesos de desarrollo curricular para ineficiencia en la enseñanza. O sea, no llego todavía a la enseñanza, ¿no? Sino que en general el proceso, lo quiero hacer presencial, lo quiero hacer online o cómo. Proceso del desarrollo de la enseñanza. Para impartir los cursos, más bien sería. A ver, sería aquí proceso del desarrollo de la enseñanza. Y podría poner aquí adelante, inadecuado proceso o aquí antes del proceso. Inadecuado, puedes ponerle la palabra inadecuada o puedes ponerle la palabra limitado. Inadecuado o limitado, cualquiera de las dos. Bien, luego vamos por aquí. A ver, esto de aquí hace que tú tengas carencia de recursos tecnológicos. Y de antemano me voy dando cuenta, pudiste haber cerrado aquí, estas son flechas hacia arriba, ¿no? Sí. Aquí poner, gracias, aquí poner algo que... ya, perdón, ahí te dejé. No, tranquilo, ya, pero sí me coge la idea, ¿no? Sí. Aquí arriba ponerle todo esto, ¿qué te genera? ¿Sí? Te genera, no sé, malestar, ya como finalidad, te genera poca cobertura de pérdida de oportunidades de capacitación técnica, de capacitación tecnológica, no sé, algo así. ¿Sí? Como manera de conclusión sería. Como una conclusión, pero en estado negativo. Cuando lo pasas okay. A largo de objetivo, una conclusión en estado positivo. ¿De acuerdo? Ya, yeah, muy bien. Bien. Bien, dice que esto de aquí te genera una reeletrización del proceso. Bien. De pronto aclárame un poquito ese término reeletrización. ¿A qué te refieres? Porque sé que tiene un significado, pero ¿a dónde lo quieres? Claro. O sea, que quiero decir que se podría dar de manera más ágil. La educación, se imparte de manera virtual. No únicamente presencial, sino como alternativa virtual. Okay. Vamos analizando el problema entonces, en base a esa explicación. Si tú no tienes recursos tecnológicos para impartir cursos online, ¿verdad? Sí. Así sería, ¿no? Sí. Y aquí tendrías que poner cursos online o cursos virtuales. ¿Sí? Si tú no tienes carencia tecnológica. Ahora, yo te pregunto, mira, aquí me estoy mientras hablo, estoy pensando. ¿Qué tal si yo digo, a ver, solamente con una licencia de Zoom yo doy un curso y no necesito hacer ningún, no necesito crear ningún sistema? Porque, o sea, eso en parte viene siendo en beneficio de la universidad, porque muchas universidades cuentan con su propia plataforma para impartir cursos. Y aparte le da como un mayor realce por el hecho de que puedes conseguir certificados y eso. O sea, sería eso más común. Me alegra que lo que hemos estado presentando hagan sus argumentos, ¿no? Pueden que estén equivocados, pueden que estén acertados, o que yo esté equivocado o esté acertado. Aclaro eso. Segunda situación. Si ustedes creen que tienen la razón, o si yo creo que tengo la razón, manejémonos con un discurso pacífico, me refiero, no entremos en polémica. Eso es lo bonito de estar revisando los trabajos, ¿no? Más bien, tenemos que buscar las mejores soluciones para que el trabajo se mejore. ¿Sí está claro con el grupo? Sí. Por favor, colaboren, no solamente que José hable. Sí, profesor. Miren, que estamos haciendo un esfuerzo, inclusive hasta para ir mejorando los trabajos, ¿no? Y el que está presentando, ya por eso ahorita estoy dando libertad al que quiera presentar, lo mejora y así se retroalimenta el grupo. Bien, entonces te decía José, a ver,
Yo te decía, estoy imponiendo, dice, eso se llama factibilidad del proyecto. Yo te decía, yo en este momento tengo Zoom o tengo Team. Con la universidad, perdón, particular, y el Team que me lo da la universidad. Sí. Y yo digo, voy a dar curso y simplemente le digo al curso, así como estoy haciendo ahorita con ustedes, y estamos creando por Zoom, ¿cuál sería la diferencia de lo que estamos haciendo ahorita? Hablo específicamente con el canal del Zoom que estamos trabajando para dar la clase con lo que tú quieres presentar, con lo que tú quieres proponer de solución. Lo que yo propongo de solución, primero la ventaja es que ya sería propio de la universidad, como le mencioné anteriormente. Segundo, que tanto Zoom como Teams requieren licencias que paga la universidad. Ya, segunda pregunta. Ya, de pronto por allí está válido. Segunda pregunta, ¿cuál sería la diferencia de estructura de tu producto, de tu solución, con Zoom, con Zoom o con Team? Olvidémonos ya de la licencia, que ya sabemos que es así. Ya, que podrían ser clases también asincrónicas, no únicamente en vivo, sino que quedan guardadas ahí y aparte que el material también queda almacenado ahí. Bien. Te pregunto, ¿será un Moodle lo que tú quieres presentar? Podría ser, no exactamente una plataforma así, pero orientada, es más, como no sé si conozca esta plataforma que se llama Udemy, se imparten cursos, ya sí, más o menos de ese estilo, pero de parte de la universidad. Ya, de acuerdo. Ya, a ver, espérame, dame un minutito que voy a llenar mi tomatodo de agua. Ok. Ahora sí, estamos de regreso. Bien, verá, me alegra, entre más intervienen, me alegra. Ya te respondo, Andrés. Me alegra porque, y por eso que estoy tomando bastante agua, porque me hacen hablar más. Entre más participen, mejor, ¿no? Y miren cómo se van aclarando las dudas. Ya por ahí lo vi que José, ¿no? Sí. Que José ya fue haciendo algunos cambios, los otros también. Y como que y con las preguntas que le voy haciendo, como que se le van mejorando las pautas, quizás que sabían que podían hacerlo, pero no sabían cómo hacerlo. Claro. Entonces es importante ya. A ver, entonces estamos aquí. Estoy aquí, si yo tengo carencia tecnológica para dar cursos virtuales, ya. De pronto, esta palabra, busca una palabra que tenga el significado de lo que explicaste, porque esa palabra ralentización, yo sé lo que significa, pero no de pronto si tú lo pones al público en general, a alguien que no sea de informática, como que se le va a hacer difícil entenderlo, ¿no? Bien, dice que al tener esta carencia, alcance limitado a los estudiantes. A ver, explícame esta parte de aquí, José. Termina ahí de corregir. Ya, todavía estoy pensando en qué palabra ponerle, tendré que ponerlo a pensar. En alcance limitado de estudiantes. Déjala remarcada la palabra para que ya eso te. No se pone otro color o remarca en su rayo. Andrés. Pero sé que gracias por comunicar, Andrés. Muy amable. Oye, ¿borraste todo? No, es que se me abrió una nueva hoja porque presioné. Ahí ya lo dejé marcado. A ver, explícame ahora, sí, José, que ese alcance limitado. Porque si los cursos se dan únicamente de manera presencial, sabemos que tienen su cupo presencial. Entonces, si los cursos ya se manejan de manera virtual, abren la posibilidad de que haya mayor capacidad de estudiantes, de personas que puedan acceder a ellos, al ser de manera virtual. Yo cambiaría allí, Andrés, porque justamente con esta situación de la pandemia, he estado viendo que hay límites, me refiero, yo lo aperturo para 1,000 personas, pero sucede que tengo más de 1,000 personas, y hay personas que se quedan afuera. Entonces yo les pondría allí, mira, que estamos en el árbol de problemas, ¿no? Sí. Podríamos ponerle
altas limitaciones de acceso, altas probabilidades de limitaciones de acceso a los cursos virtuales. Ya, o sea, dice uno, cuando dice hay alta probabilidad, o sea, sí me puedo quedar afuera, pero claro, va a depender, ¿no? Bien, la otra. Bien, poca disponibilidad de tiempo por parte de los asistentes. Entonces, yo le pondría aquí, mira cómo, a medida que se va leyendo, se va cambiando aquí. Podrías ponerle cursos virtuales, entre paréntesis, puedes ponerle sincrónico y asincrónico. Y cuando yo ya digo asincrónico, significa que me va a quedar una información almacenada, ¿verdad? ¿Me corriges, José? ¿Perdón? Ya, te decía que al decir sincrónico es presencial. Claro. Le corrige eso, ¿no? Y al decir asincrónico es que la clase quedó grabada, la materia quedó grabada y yo lo puedo bajar y revisar. Sí, así es. Sí. ¿Y viste cómo a medida que se va revisando, cómo se va complementando? Claro. Ya, poca disponibilidad por parte de los asistentes. Yo no le pondría asistente, le pondría participantes del curso. Sería participantes presenciales. Participantes, sí, presenciales. Ya. Y yo, honestamente, yo le sacaría esta. Yo se la sacaría. Es mi recomendación. Igual no la borres, piénsalo y tú decides. Pero yo la sacaría. Ya, ahí lo voy a dejar marcado. Y no te olvides que tienes que poner aquí como una especie de conclusión, pero en estado negativo, ¿no? Todo esto, ¿qué te podría generar? ¿Sí? No sé, se me podría generar altas posibilidades, altas pérdidas de oportunidades de capacitación. Por disponibilidad de tiempo laboral, no sé. Por ahí, pero más o menos por ahí la idea, ¿no? Sí. Espero, José, que te haya ayudado eso bastante. Entonces, con eso, ya cambiarías el árbol de objetivos, corrigiéndolo bien esto, cambias el árbol de objetivos, y a ese árbol de objetivos le introduces un nuevo componente, que es prácticamente tu propuesta, que lleva todo lo que hemos visto, diseño, desarrollo, etcétera, ¿no? Sí. Bien. ¿Algún otro voluntario? A ver, el último. El último. ¿Quién? Yo, ingeniero. ¿Quién es yo? Katiuska. Katiuska, Katiuska, yo, profesor. No, yo, ¿quién es? Vamos, Katy. ¿Quieren hacer la próxima clase a sí mismo? ¿Jóvenes? Sí, genial. ¿Sí o no? Sí. Ya, listo. Ya lo que ya hicieron, ya no repiten, por si acaso. Claro. Para que alcance para todos. A ver. Ya. A ver, Katy. Primera sugerencia de forma. Ojo, no es que me gusta, son sugerencias. Estoy haciendo como que yo fuera no el profesor, sino el jurado. Bien. Ese color amarillo se pierde en el fondo blanco. Mira, ve, aquí resalta el rojo, resalta el verde, de pronto pone un azul, no sé. Otro color, pero que resalte. ¿De acuerdo? Katy. Hey, Katy. ¿Perdiste la señal? Katy. ¿Katiuska? ¿Qué fue? ¿Te quedaste dormida? Katiuska, ¿me escuchas? Tienes el micrófono apagado. ¿Sí me escuchaste? Lo escuché. Ya. Bien, vamos a ver ahora el contenido. A ver, ¿tu tema de qué, mija? Sobre un sistema web colaborativo para el control de insumos médicos. Es que este proyecto va directamente al Patronato Municipal de Montecristi, ya que él, tiene como... El patronato tiene una clínica de diálisis. Sí, tiene a cargo una clínica de diálisis y un centro Buen Vivir. Estos dos centros
¿Ese grupo vive en estado, es de ancianos? Es de atención médica, más o menos así, porque atienden a personas así de tercera edad o de bajos recursos. Estoy aquí. ¿Es un centro médico? Sí. Y ahí que también tiene una clínica de diálisis. ¿Así es? Sí, son dos centros. Ya, listo. Ahora sí. Vámonos al... Exacto. Bien, entonces, deficiencia en el control de insumos médicos y activos. Ya, o sea, tú te has dado cuenta que el control de los insumos y activos médicos no es correcto, así es, ¿verdad? Más o menos no, porque esos controles los manejan mediante reportes físicos. O sea, no tienen como un sistema para que le ayude y además esos dos centros quedan alejados del patronato. Yo le pondría procesos manuales en el control de insumos médicos, ¿sí? Generan, bueno, hasta ahí le pondría procesos manuales, no deficiencia. Procesos manuales para el control de los insumos médicos. ¿De acuerdo? Sí. No sé si le quieres anotar o tomas apuntes con el cuaderno, no sé. Procesos manuales. No importa que se hable con falta ortográfica, lo importante es que ya te entiendas. Procesos manuales para el control. Ya. Si tenemos procesos manuales, bien, aquí lo tienes ya. Información registrada. ¿Qué información registras? La información de los medicamentos, como quieran los centros, se registran información de los medicamentos que salen y que entran y los que están, quedan en stock. Ya, entonces puedes poner aquí información de registro manual, información de registro manual de medicinas e insumos que ingresan y se despachan. O podría poner, no sé si me ayudas ahí o sería conveniente, información registrada manual del inventario. No sé, ya tendría que ver cómo queda mejor, cómo redacta, ¿no? Bien. Yo lo pondría al revés, mira, este de aquí lo dejaría ahí y este lo pondría aquí abajo. Demasiados procesos manuales te genera papelería, ¿verdad? Entonces tienes exceso de información física. ¿Dónde va la tirina? Bien. Ahí tienen más lógica. Ya después le pones la flecha, no te preocupes. Después le arregla la flecha. Ya, información registrada normalmente de inventario de insumos médicos. De insumos médicos y activos de la clínica. Te genera esto. Y eso te genera aquí los procesos manuales. Bien, limitados recursos económicos. Yo le pondría limitados recursos económicos para implementar o para adquirir plataforma tecnológica. A ver, el desconocimiento de TIC podría tener, yo podría poner aquí abajo, personal técnico, aquí abajo, personal técnico administrativo. No es especializada en áreas tecnológicas. En áreas tecnológicas. Porque normalmente son médicos, enfermeras, ¿verdad? Entonces eso hace que tenga desconocimiento de esto. Y si hay desconocimiento de las herramientas, van a persistir los procesos. ¿Y la dirección? ¿Y
Bien, van a persistir los procesos manuales. Tengan cuidado, por favor, con esos micrófonos. No sé si es tuyo, Katy. Igual estoy silenciando, ¿no? Bien, vamos a ver ahora los efectos. Los procesos manuales me hacen perder tiempo. Pérdida de tiempo, yo no le podía entregar información. Pérdida de tiempo en generar reportes e informes. ¿Sí? Este de aquí, yo lo sacaría, este lo sacaría de aquí y lo pondría aquí arriba. Este de aquí, lo sacaría de allí y lo pondría aquí. ¿Sí vio? Ya ponlo por ahí nomás, que ya sabe que va ahí. Bórralo de ahí arriba. Y ahí no mareo, no le borres la flecha, que te puede servir para algo. Bien, los procesos manuales no te generan esto. ¿Sí? Esto yo lo sacaría de aquí. Bien, vamos viendo qué le puedes... Los procesos manuales para el control, ¿qué me generarían? Reportes confiables, perdón, reportes no confiables, inventarios no confiables, ¿verdad? Y todo eso, aquí voy a tener algo, la pérdida de tiempo. Inventarios no confiables. Bueno, aquí le pusiste reporte de inventario no confiable. Aquí arriba me puede generar, como decía el compañero anterior, una conclusión negativa. Me puede poner, aquí puedo poner, espera un ratito, espérate. Ya eso le pone después. Aquí te puede aparecer otra. Mira, me siento la idea. Aquí sería pérdida de información. Pérdida de información aquí. Acá arriba entonces va a tener controles financieros o pérdidas o ineficiencia financiera por descontrol, por inadecuado control de insumos. Aquí arriba. Todo eso te va a generar. De todas maneras, Katy, la clase grabada se la sube al canal, ¿no? Entonces ahí puedes escuchar tus observaciones y puedas mejorar. Entonces, voy a poner con otro color, espérate, aquí. Aquí te va entonces a salir pérdida de información, generas otro efecto y generas una finalidad acá arriba, que sería ineficiencia financiera por pérdidas de información e ineficiencia de control de insumos médicos. Entonces, aumentas esto y aumentas esto de acá. Bien. Gracias por compartir, Katy Oscar. Vamos a quedar allí. Hay personas que no le han mandado el correo y a ver, Génesis, ya que está excitado. Génesis, la última, que está que llora y que quiere presentar el de ella. Vamos, Génesis, la última. Ahí está, Génesis. Ya lo ha coloreado todo para que no moleste el profesor. Bien. Yeah. Génesis del Data Center, ¿no? Hola, Génesis.
Ingeniero. Ya, el data center, ahí sí. A ver, déjame poner la pluma para rayarte lo que pueda rayar. Y vamos a coger el colorcito para rayar. A ver, es el data center, limitaciones en estructura lógica y física, ya. Vamos viendo las causas. Tiene las tres componentes, estructura, infraestructura, contexto, servicios. Causas, efectos, las flechas están hacia arriba. ¿Ok? Reducir la área física de la empresa, espacio físico reducido donde se encuentra el data center. Eso me genera un bajo presupuesto para inversiones, ¿no? ¿Sí? Ya en el área de TIC. Tengo reducida utilidad. Bien, mira la génesis. Esta la puedes sacar de aquí y la metes aquí. ¿De acuerdo? Génesis. La cambio de lugar. O sea, el aumento en... Sí, la metes aquí. Porque la reducida utilidad financiera genera un bajo presupuesto. El bajo presupuesto te genera insuficiente proyección, ¿verdad? Y al tener insuficiente proyección, tienes caso interés para ampliar el centro, el cuarto del data center. ¿De acuerdo? Bien, vamos al servicio. Si tienes deficiencia operativa, entonces es porque el cableado estructural está inadecuado. Si el cableado estructural está inadecuado, tienes interferencia de señal. Bien, esas limitaciones te generan sobrecalentamiento de los equipos. Pones equipos tecnológicos, ¿no? Aquí, y a la larga, aquí también equipos tecnológicos. Las limitaciones, tiene una difícil proyección de ampliar la infraestructura, lenta en la presión de transmisión de datos, ya. Al final, también puedes incrementarle así mismo con una conclusión, ¿no? Con las flechitas hacia arriba, que podría ser allí, si tienes dañados los equipos, y si tu proyección es difícil, tiene lentitud, entonces, servicio de data center en empresa ineficiente. Servicios ineficientes o ineficiencia del servicio del data center a la empresa. A la empresa y... Sí puede poner así. Ineficiente servicio del data center a la empresa. Y ahí estaría bien. Bien, aclaro algo, Génesis han tenido pocas observaciones porque ella es una de mis tutoradas de la tesis. Entonces, Génesis, con esas observaciones haces el cambio en el árbol de problemas, de objetivo, ¿no? Ya, listo, arriba le englobo todo. Sí, y con eso ya puedes avanzar en tu desarrollo de la tesis. No te olvides que tienes que ir a hacer trabajo de campo, a esas mediciones que te dije. ¿Sí me escuchó, Génesis? Sí, ingeniero. Ya. Bien. Entonces, con eso pues pueden seguir avanzando. El resto también avancen con las correcciones que hicimos hoy día. Mejoren lo de ustedes y seguimos revisando en la próxima clase. Bien. Quedamos así entonces. Deja de compartir, Génesis, por favor. Bien. Gracias de antemano a la actuación de ustedes y la participación y para la siguiente clase, para que otros también pongan sus trabajos. Que pasen buenas tardes. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Igualmente, profesor, pase bien. La cámara para la foto. De que se vaya. No se vayan, que nuestra camarógrafa después se enoja. No se vayan para la foto, que después no le damos el aguinaldo navideño, ¿ah? Activen las cámaras, por favor. Activen las cámaras un ratito, no importa que estén despeinadas. Lo que tienen cómo. Sí, Steven. Vean nomás, José, pila ahí. Griselda, está toda ahí despeinada, pero no importa, Griselda, pila, lo importante es estar en clase. ¿Qué fue lo demás? Active la cámara lo que pueda. Sí, Junior. Aló.
los años, las caritas que se las extraña ver en presencia. Ya dispara nomás, Caterina, porque ya el resto no quiere activar su cámara. Ahí está Evelyn. Evelyn, perdón. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Julián. Una pregunta rápida. El enlace en la tutoría no ha cambiado, ¿verdad? No, sigue el mismo. Porque lo que pasa es que la antesemana pasada yo estaba intentando ingresar. Ingresé 5 minutos antes, pero... No, tuve problemas de conectividad. Ay. Tuve problemas de conectividad, sí. Lo que pasa es que yo tengo con Meglai, de fibra óptica, y parece que al pasó con un camión y dañó. Sí. Ah, ya, listo. Pero sí estamos dando, sí. Gracias. Ok. Bien, cuídense, un abrazo, chao.